lo ve trabajando. Y al verlo trabajando, y sigue caminando. Y dice la Biblia que Eliseo salió corriendo detrás de él. Eso es. Elías siguió caminando y Eliseo salió corriendo detrás de él. Y parece que Elías llevaba un swing demasiado rápido. Y Eliseo dice: espérate. Déjame decirle a mi familia que me voy contigo. Déjame pensar. Déjame decirle a mi familia que me voy contigo. Espérate, que yo entendí algo aquí. Porque no era simplemente un manto que le estaban tirando encima. Él entendió que ese manto portaba algo especial. Que ese manto portaba un llamado. Que ese manto estaba seleccionando a él. ¿Para qué? Para que él fuera el sucesor de él en el ministerio. Yes. Y se fue. Y besó a su familia. La pregunta es: ¿qué tú tienes que besar? Te están tirando el manto. ¿Qué tú tienes que besar y decirle goodbye? Te están tirando el manto. ¿Qué tú tienes que besar y despedirte? Y decirle: hasta aquí se acabó. Hasta aquí te llegamos nosotros. Hasta aquí estamos nosotros. Me llamaron. Me han escogido. Me han elegido. Yo tengo que decirte adiós. Wow. Gracias, Padre. Aleluya. Tendrás que decirle adiós a los hábitos. Tendrás que decirle adiós a la pereza. Tendrás que decirle adiós a la falta de oración. Tendrás que decirle adiós a la falta de ayuno. El manto te lo acaban de tirar y tienes que tomar una decisión. ¿Sabes por qué? Porque es urgente que te pongas a la disposición del entrenador. Porque tienes que entrar de inmediato al entrenamiento. ¡Wow! ¡Gracias a Dios! Yes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es impresionante. Hacía Eliseo, porque le duró 6 años con Elías. 6 años con Elías. Eso no fue que le pusieron el manto y automáticamente el manto lo estaba empoderando para comenzar a funcionar unas cosas. Porque muchas veces el problema de nosotros es que nos desesperamos. El problema de nosotros es que nos desesperamos. ¿Y sabe lo que trae la desesperación? La desesperación nos obliga a nosotros a tomar malas decisiones, porque no estamos pensando correctamente, no estamos pensando detenidamente, no estamos analizando lo que tenemos que hacer. Por eso no podemos desesperarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yes. Estaba trabajando en un día normal de trabajo con el arado, y mientras estaba efectuando su labor en el campo, le cae ese manto arriba. ¿Y qué fue lo que hizo? De inmediato Eliseo abandonó el campo. Yo no sé qué campo es que tú tienes que abandonar. Yo no sé qué campo tú tienes que despedirte de él. Yo no sé qué campo tú tienes que decirte: hasta aquí la jornada nos trajo. Es tiempo de comenzar con nueva fuerza. Es tiempo de comenzar con nuevos bríos. Es tiempo de tener una visión más clara. Es tiempo de mantener la mirada puesta en el blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Es tiempo donde tengo que mantenerme enfocado. Es tiempo donde mis ojos como nunca tienen que estar abiertos. Eliseo tuvo que prepararse conscientemente todos los días durante el día.
sacrificamos cosas carnales, nos duele. Cuando sacrificamos cosas carnales, nos duele y nos preguntamos por qué es que me duele tanto. Es que hay una guerra entre la carne y el espíritu, y la carne y el espíritu continuamente tienen una batalla. Y cuando tú quieres la carne, las malas mañas de la carne se duele, la carne se molesta, porque es que hay algo que le está ligando. Por eso hace falta el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para poder ser eficientes. ¿Usted se imagina lo que es día tras día estar ayudando a Elías? ¿Por qué sería que Eliseo dijo: yo quiero algo doble de lo que tú tienes? Para que tenga una ideita, Elías manda que le avise a Andrés que venía agua. Él manda que le avisen al rey que viene agua. Corre, corre, vete. Y va el hombre en el carruaje. Y Elías le pasa por el lado. Y el hombre galopeando en el carruaje matado. Y Elías le pasa el matado por el lado. Y parece que lo que Eliseo no vio lo escuchó. Parece que lo que él no presenció lo escuchó. Algo le escuchó de Elías. Espérate, este hombre es hiperactivo. Este hombre es activo. Este hombre es nervioso. Este hombre es eléctrico. Y cuando él logró verlo con sus propios ojos, dijo: espérate, espérate, yo quiero doble de lo que ese hombre tiene. A mí me gusta la actitud de él. Me gusta el comportamiento de él. Me gusta lo que él posee. Yo lo quiero doble. ¡Aleluya! Habrá gente que se atreva a decirle a Dios: yo lo quiero doble, Señor. De su llamado. 6 años trabajando con Elías sin ver un resultado de su llamado. Pero ¿sabe lo que mantenía Eliseo? La fe y la paciencia. La fe porque creyó en el llamado, y la paciencia porque entendía que tenía que esperar su tiempo, que su tiempo ya estaba marcado, que ya su tiempo había sido señalado, y a su debido tiempo se iba a cumplir lo que fue depositado sobre él. La fe y la paciencia fueron indispensables en la vida de Eliseo. Antes de recibir ese espíritu doble que él quería, mira lo importante de esto. Fíjense que Eliseo no pidió un doble espíritu de Elías simplemente. No fue que él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu, y ya se colmó, ya la tengo, gracias. Él la pidió. Pero cuando él la pidió, eso no era así que caía rápido y caía en la mano. Hacía falta preparación. Diga conmigo: preparación. Y ese proceso espiritual que Eliseo enfrenta, yo lo llamo el proceso de refinación. El proceso de refinación, en ese proceso es donde usted y yo muchas veces nos conectamos, es donde usted y yo muchas veces nos descontrolamos, es donde usted y yo muchas veces no entendemos, porque el proceso de refinación es molestoso. El proceso de refinación muchas veces nos confronta. El proceso de refinación es un proceso donde yo tengo que soltar lo que es importante para mí, para entonces dejar que Dios termine el trabajo que comenzó en mi vida. ¿Qué es refinación? Refinación es el proceso por el cual se hace más puro un metal o un elemento. ¿Para qué? Para eliminar la impureza y hacerlo más puro. Dios llamó a Eliseo. Le fue puesto el manto para él tener que entrar en el
porque el ministerio que él entraba era lo mismo que hará con ellos. A los bueyes le podía meter un látigo para que echaran para adelante, a la gente no podía darle. Tenía que totalmente depender de la unción de Dios para llevarle palabra al pueblo. No podía soltar el pueblo con un látigo. Tenía que dejar que la palabra de Dios en su boca fuera el látigo y no él mismo el tocar a la gente. Ese proceso de purificación. La purificación es el proceso de eliminación de impurezas e imperfecciones.